The light and love of divine healing floods into you now. Hola, hola, hola. Ya estamos por acá. Generalmente son ligas diferentes. Entonces nos salimos de una liga y nos metemos a otra. Hoy, como estamos de invitados, en viernes de invitados, estamos en la misma liga, lo cual se siente un poco extraño.
nos ayuda a hacer el corte, pero bueno, estamos en manifestadores con mucho gusto, con mucho amor, con mucha tranquilidad, otro ambiente, otra energía, nos cambia, fui y me cambié de sudadera, dije, no, me puedo sentir que se cambia algo, que se muda la energía. Qué bueno que estás aquí, qué gusto que te pudiste conectar, bienvenidos a todos y a todas los que ya son súper frecuentes acá en manifestadores y los que vienen de visita, qué gusto recibirlos, me voy a conectar al cable de la luz, denme un minutito y vengo corriendo. Listo, ya llegamos de regreso. Hola, hola, buenos días Marta, buenos días Isa, ya te vi súper despierta, Leria. Voy a silenciarles micros porque de pronto se meten unos ruidos ahí. Para que no se vicie. Ahí está, ya se escucha. Hilo, Elisa Flores, hola. Hola, hola, me encanta que prendan la cámara, gracias. Si puedes hacerlo, muchas gracias, te lo agradezco porque nos compartes un poquito como que abres ahí una ventana para que estemos en conexión. Estamos en el grupo, para mí este es el grupo más importante para mí en mis clases y pues es el que arrancó la comunidad de Brillante, el grupo de manifestadores, junto con el grupo original de estudiantes muéganos, junto con el equipo número uno, que son los que iniciaron en escuelas virtuales en Zoom, acá con nosotros. Entonces, ya tenemos varios meses, casi vamos para el año de que empezamos a reunirnos por Zoom. En las mañanas hicimos un club de las mañanas de lectura y luego nos fuimos a manifestadores como escuela tal cual a repasar el curso de milagros. Aquí en esta escuela vemos específicamente el curso de milagros junto con otras técnicas. Las demás técnicas las vemos como acompañamiento, pero muy específicamente trabajamos las lecciones del curso de milagros. El propósito de manifestadores es hacer un año completo de curso de milagros. O sea, si tú estás en un equipo de manifestadores, si te unes al proceso, la intención sería invitarte, ¿verdad? Invitarte, no es obligación. Invitarte a que vivas un año con el curso de milagros. El curso de milagros tiene una misión, que es transformar nuestra mente, limpiarla por completo, cambiarla de canal, mudarnos, o sea, mudar nuestra mente a la mente crística, a la mente unificada, a la mente de la totalidad, a la mente del todo. El curso de milagros es un documento que fue base de muchos de los maestros de desarrollo personal, que a lo mejor algunos los conoces, como Louise Hay, Eckhart Tolle, Marianne Williamson, Deepak Chopra, y son maestros de espiritualidad y desarrollo humano que escribieron después otros libros. Ajá. Scarlett Veloz, Karina Topete, así les voy a decir. De personas que están trabajando en la conciencia, usan el curso de milagros como un proceso. Si tú también, Isabel, mira por aquí también, Isabel Martínez, maestra de liderazgo, líder social. Y la verdad es que es un documento que parece extraño, es un poco denso de leer. Esa es la función del coordinador, el maestro del curso, que esta es mi función en este momento, pero tendremos también el próximo mes grupo de jóvenes con Scarlett, que nos va a estar apoyando con los jóvenes en manifestadores jóvenes. Y la función que tenemos es traducir el curso, traducirlo a palabras que lo puedas entender. El curso nos da una lección cada día del año y nos va llevando a transformar la mente. ¿Por qué es tan potente que nos dé una lección cada día del año? Porque eso hace que cada uno de tus días esté consagrado a los milagros, así lo dice, ¿no? Es decir, que cada uno de tus días esté garantizado que te ve fabuloso y que va a ser fantástico y que no necesariamente son miel sobre hojuelas, ¿verdad? Aquí hay varios estudiantes que me podrán decir,
mi vida no ha sido miel sobre hojuelas desde que entré al curso de pero pareciera que la divinidad sabía que ibas a atravesar por cosas y te puso como una mano debajo de ti para decirte te voy a acompañar, ¿no? Entonces no necesariamente es miel sobre hojuelas, porque puede ser que pases por momentos que vas a sanar, que vas a fortalecer, que vas a descubrir tu poder, que vas a darte cuenta de quién tú eres, o simplemente aceptar cómo es el mundo en esta dimensión, ¿no? Y mirar más allá la dimensión en la que realmente habitamos. El curso de milagros nos lleva a mirar que nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Y a centrarnos en algo que llaman la paz de Dios. Durante yo muchos años estuve buscando objetivos externos y tuve resultados exitosos, como ya platiqué hace rato en la escuela de éxito, resultados muy exitosos en el mundo material. Y cuando tú no tienes el resultado, crees que por eso eres infeliz, pero cuando ya lo tienes y sigues infeliz, dices, ah, entonces hay algo malo en mí, ¿no? Hay algo que está aquí que no encuentro, que no entiendo. Dicen que la única diferencia entre el rico y el pobre es que el rico, dicen, es que el pobre cree que la felicidad está en la riqueza, y el rico ya sabe que no, que ahí no está la felicidad. No tiene nada que ver una con otra, ¿no? La verdadera alegría de la vida es tu esencia, y no cuesta. Tu esencia misma. Lo que hacemos en el curso es encontrar tu esencia, recuperar tu sentido de unidad, recuperar tu sentimiento de totalidad con el cual habitabas cuando eras un niño. Y al mismo tiempo, al recuperar ese estado crístico, ese estado cristalino unificado, esa inocencia, al recuperar la inocencia energética, recuperas también tu poder de manifestación. Entonces, muchas veces me decían las personas, y yo quiero manifestar, o quiero atraer, o quiero crear esto en mi vida, haz curso de milagros. Y me decían, pero es que en el curso de milagros, parece que siempre nos dice, suéltalo todo, déjalo todo, olvídate de todo, que solo te importe tu paz. Ya cuando estamos acá, siempre decimos, oh, bueno, ahora vamos a olvidarnos de todo y solo vamos a centrarnos en nuestros estados internos, en irnos haciendo conscientes, salud, de quienes somos internamente, ¿no? Entonces, ese proceso de ir hacia adentro es el que te va a dar el poder, porque estás creando la realidad de dentro para afuera. El curso de milagros lo que hace es que va quitando los bloqueos que te impiden experimentar quién realmente tú eres. Y tú eres paz, luz, amor, salud infinita, verdad absoluta y eterna, energía vibrante. Eres un manifestador de milagros para ti y para toda la humanidad. Tú eres un maestro, eres un vórtice, eres un vínculo, eres Dios de tu universo. Eres el co-creador de la realidad. Y también eres un mensajero para otras personas. Entonces, a veces hay personas que a mí me llegan a decir en redes sociales o en alguna conversación en chat, ¡ay, eres un ángel! Y tú lo eres para otras personas. Todos lo somos, solo que no siempre estamos vibrando en la luz que podemos vibrar. Entonces, vamos a ir entrando en el manifestadores, vamos entrando en esa conciencia. Es el proceso de despertar. Tenemos un siguiente grupo llamado magos, que son las personas que ya, o sea, ya están despiertas, ya están trabajando en ese canal. Ya simplemente están usando sus herramientas y diciendo, ok, aquí hago esto, aquí hago aquello. Pero un manifestador es alguien que comienza a depurar. También en el curso de milagros le llaman perdonadores. Y a veces confunde esa palabra, perdonador confunde con manifestador. Manifestador a mí me parece como más acertada, porque el curso de milagros le llama el perdón cuántico, el perdón energético al proceso de soltar las creencias de miedo, al soltar los límites que tenemos en nuestro estado mental. Entonces, no es el perdón habitual que conocemos en el mundo, entre las relaciones, de yo soy bueno, tú eres malo, me hiciste, pero te perdono, te doy chance, casi casi de existir. Y esto lo repito varias veces durante el curso, ¿no? Esa no es la clase de perdón que trabajamos. La clase de perdón que aquí trabajamos, la clase de perdón que hacemos es darnos cuenta que nadie ni nada nos puede quitar nada, que no ocurre en nuestra vida nada que no hayamos pedido, que nosotros estamos creando la realidad que vibramos. Entonces, ¿cómo no va a haber perdón cuando te das cuenta que no existe un villano? ¿Cómo no va a haber perdón cuando te das cuenta de que esa enfermedad es solo una creación tuya? ¿Cómo no va a haber perdón cuando defines que eres energía vibrante y que eres vida eterna, y que eres amor infinito expandiéndose, y solamente estabas teniendo un sueño de límite?
Entonces, lo que hacemos en manifestadores es ir despertando. Digamos que es un trabajo de despertar a lo que realmente somos. De hecho, ayer, mientras teníamos clases, empezábamos a conectarnos y a hacer clases y a mandar mensajes y todo esto, el grupo de manifestadores no paraba de mandar un mensaje que era la lección del día de ayer. El día de ayer la lección nos decía, por encima de todo quiero ver, ¿no? Cada lección que tiene el curso, cada enseñanza de cada día es perfecto para ese día. Y ayer estábamos con la lección del día que nos pedía repetirla cada 30 minutos. Así era el ejercicio del día de ayer. Cada 30 minutos estábamos repitiendo una frase. Y la frase dice, por encima de todo quiero ver. Es decir, me quiero despertar a la vida. Quiero saber quién realmente soy. Ya no quiero vivir un sueño en el que estoy perdiendo o sufriendo, enfermándome o fracasando o decepcionándome. Quiero saber quién realmente yo soy. Ahora, para el curso, y esto es muy importante, todo es un sueño. Este mundo en el que vivimos, que creemos que es real, todo completo es un sueño. No te voy a decir que despertarte quiere decir que entonces tu cuerpo se va a aliviar, que despertarte quiere decir que vas a tener dinero, que despertarte quiere decir que tu pareja y tú van a ser felices. De hecho, el curso le llama a eso el sueño feliz. O sea, despertarte es darte cuenta que estás soñando dentro del sueño. Que toda esta dimensión en la que aparentemente vivimos no es real. Y entonces todo lo que aquí se mueva no es la realidad de que tú eres. Tú eres un ser eterno que nunca nació y no va a morir y va a habitar la eternidad y siempre se está expandiendo y siempre es luz y siempre es paz y está conectado a todos los demás seres que están aquí. Entonces, desde esa verdad tenemos un potencial ilimitado. Desde esa verdad podemos crear cualquier cosa. Desde esa verdad sanamos el cuerpo. Desde esa verdad transformamos realidades. Alguien me escribió, y creo que sí está aquí, Irma. Irma Magañan. Me escribió por ahí, me dijo, oye, ¿puede servir para algo físico? Para cualquier realidad material. El curso de milagros, de hecho, hace una disolución del tema material para llevarte mucho más allá, más profundo, más adentro, que es en tu verdad espiritual que habitas. Desde esa verdad yo le llamo palanca, así le llamo, ¿no? Yo digo que desde esa verdad tenemos una palanca para cambiar la realidad del mundo material. ¿Por qué tenemos la palanca? La palanca más poderosa es saber lo que es cierto, intransmutable, digamos que eterno, imposible de cambiar. Si puede ser cambiado, dice, nada real puede ser amenazado y nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Es decir, si puede morir, es que nunca existió. Entonces, tú no eres un cuerpo, es parte de las enseñanzas y de las lecciones que vamos a ir viendo durante este año. Tú no eres un cuerpo, tú eres el ser que habita el cuerpo. Tú no eres tu apariencia física, tú no eres tu nombre y tu historia. Tú eres un alma eterna con una experiencia temporal de que habitas un cuerpo. Cuando entro en esa verdad y sé que soy un alma eterna y que soy pura vida habitando el cuerpo, el puro reconocimiento de esa verdad hace que el cuerpo sienta más energía y más vida y vitalidad. Hace que la aparente enfermedad se disuelva. Porque estoy parado desde, otra vez te repito la palabra palanca, desde una palanca poderosa. No es que pueda ser que sea salud y pueda ser enfermedad. Es que soy salud y no hay otra. Soy vida eterna y no hay otra. En la apariencia física puedo aparentar salud y puedo aparentar enfermedad. Y entonces no me lo tomo tan en serio. El trabajo es irnos no tomando tan en serio. Para eso hacemos los ejercicios, para eso es este grupo, para eso nos reunimos, para no tomárnoslo tan en serio. Para hacer el proceso de irnos desapegando de lo que creemos que somos y recuperando la conciencia de lo que sí somos. Cuando eras un niño tenías esa conciencia. Aunque no tenías el concepto en la mente, sentías la totalidad. Incluso los niños, cuando tú los ves jugar con otros niños, se sienten como parte del todo. Ellos, para los niños, todos son amigos. Todos son buenos. Todo es maravilloso y todo es perfecto. Porque vienen de la luz. Y hacia allá vamos también, vamos hacia la luz. Los maestros nos indican que podemos volver a habitar en esos estados, pero con la conciencia mental
de que obviamente el mundo material se mueve diferente. ¿Y cómo es que lo hacemos? Recuperando la inocencia en una segunda avenida que se llama la sabiduría, ¿no? Entonces, el segundo momento en el que vuelves a ser inocente, ya no eres inocente sin conocimiento, sino que eres un sabio, te vuelves un sabio. Y el trabajo del manifestador es convertirse en un sabio. Ok, ya vi que por acá me saludó Irma. Voy a dejar que pase el tren. En la comunidad de Brillante hemos encontrado un montón de técnicas, enseñanzas y prácticas que nos apoyan a vivirnos y habitarnos en nuestro poder. Una de ellas es el Ho Oponopono. Y entonces, si tú estás llegando por acá, ¿por qué me viste en TikTok? Pon el Ho Oponopono. El Ho Oponopono es una herramienta fantástica que, de hecho, en este mes de febrero, en este mes de enero, estuvimos usando aquí en el grupo. Usamos una técnica cada mes. En el mes de febrero vamos a estar trabajando meditación. Meditación de alta frecuencia. Entonces, en el mes de enero hicimos Ho Oponopono. También en el mes de enero voy a tener un curso de Ho Oponopono adicional, un taller adicional. Para quienes quieren trabajar frases gatillo y Ho Oponopono, que es muy bonito. Pero usamos el curso de milagros como eje porque nos da una verticalidad, nos da un proceso que no nos suelta durante todo el año. Y el que no nos suelte durante un año completo nos garantiza que la mente se mudó a otro nivel, a otro estadio, a otra dimensión diferente. En esa dimensión ya no nos tomamos ninguna pérdida como real. El sufrimiento se va disolviendo y se disuelve por completo finalmente. El sufrimiento es ese estado de ansiedad o depresión, que ayer les mandé un videito de ansiedad y depresión, no sé si lo vieron. El sufrimiento es un estado entre ansiedad, depresión, tristeza, miedo, duelo, sufrimiento, en el cual estamos sintiendo que la felicidad está fuera de nosotros, que la alegría está fuera de nosotros, que hay algo que no esté en nuestras manos. El curso de milagros va a disolver esa creencia por completo y te va a llevar al estado interior de saber que tú siempre eres ser eterno, que la felicidad está en ti, que la alegría está en ti, aquí y ahora. No necesitas nada, ni cuando logres ese resultado, ni cuando tengas esa pareja, ni cuando sane tu cuerpo. Puedes ser feliz en el momento en el que despiertas, aunque el cuerpo todavía esté manifestando una dolencia física intensa, porque despiertas a que no eres el cuerpo. Y entonces con ese poder puedes transmutar la energía de la aparente enfermedad, hablarle al cuerpo y gobernarlo. Entonces el desapego, el proceso de desapego del que hablamos en Magos, dice Guillermo. Cari, ¿por dónde enviaste el video? El de TikTok se los mandé en Magos, me parece, o en Manifestadores, no me acuerdo, creo que en uno de los chats. Es un videito de TikTok. Ahorita, al final se los comparto, si tenemos chance. Muy, muy cortito. El trabajo del manifestador es desapegarnos. Vamos a vivir todo un proceso de lección tras lección de irnos desapegando del mundo material. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo hago para manifestar más poderosamente? Cari, ¿qué me recomiendas? Claro que te recomiendo para manifestar y materializar, claro que te recomiendo asumir, desde luego, y generar prácticas de asunción. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo el Club de Asunción. De hecho, vamos a hacer durante este mes, seguramente de febrero, algún paquete. Pero eso es materializar cosas. Para materializar cosas tienes que tener la conciencia de que eres el poder detrás de las cosas. Entonces, primero requiere soltarlas y dejar de creer que tú eres lo que vives en tu mundo de la tercera dimensión. Dejar de creer que tú eres tu cuerpo. Dejar de creer que tú eres tu historia, que eres un personaje que nació en 1979, en mi caso, ¿no? Y que tuvo unos hermanos, y que yo no soy ese personaje. Esa es parte de una historia que estoy representando. Pero soy el ser eterno en este cuerpo físico. Y cuando soy el ser eterno en este cuerpo físico, tengo la capacidad de crear cualquier cosa que yo quiera. Yo soy la divinidad encarnada en una pequeña dimensión. Soy el todo manifestándose en una experiencia humana. Y nada puede amenazarme. No puedo perder nada que sea realmente valioso. Así es como me puedo quedar en la bancarrota y no temer, y estar en paz, y saber que soy el espíritu eterno que puedo crear el día de mañana si yo lo quiero, si lo quiero, otra vez la riqueza y la abundancia y la prosperidad material, si lo quiero.
simplemente por el gozo y el placer de reflejar lo que yo soy. Pero es diferente a estar atormentado porque ya me quedé pobre, estar atormentado porque ya no mi cuerpo no está jalando bien, o porque mi familiar está enfermo y ay, no se vaya a morir. Y sabes que no se va a morir porque es eterno, su alma es eterna. Habitamos la eternidad, mudémonos a la eternidad. Ese es el llamado del curso, todo el tiempo. Y eso es lo que nos va llevando durante las lecciones y que vamos sintiéndonos cada vez más en conexión con la verdad. Entonces, seguramente si estás acá la primera vez, esta es la primera vez que estás, porque veo que hay bastantes personas en la sala. Si es la primera vez que estás, hay algo que resuena de lo que yo te digo. Resuena en ti, resuena en ti. Esto es mi verdad. Esto es real, es verdad. Yo soy un ser eterno. Te resuena. Te resuena porque estabas listo para despertar. Esta comunión que estamos teniendo, esta reunión que estamos teniendo, solamente es el reflejo de una reunión que ya hicimos energético, un acuerdo que hicimos energético. Ya nos habíamos encontrado en algún punto, ya habíamos hecho este acuerdo de despertar colectivamente. Entonces estamos despertando colectivamente a nuestro poder, a quienes realmente somos. Es como si nos pusiéramos a jugar Monopoly, dice uno de los maestros del curso de Milagro. Nos ponemos a jugar Monopoly y de pronto nos metemos tanto en el juego que se nos olvida que es un juego. Ya nos andamos peleando por las fichas, pero es un juego. Calmas, es un juego, es solo un juego. Y aparentemente quieres que sea real porque entonces le das el poder de, no, espérame, hay personas que se aferran al drama, ¿no? ¿Cómo que es un sueño? Es verdadero, mira cómo estoy sufriendo, mira, sufro mucho, mira, me duele, de verdad, me duele, me mata. Entonces, eso es estar muy, muy, muy apegados a nuestro drama, ¿no? Y el maestro Eckhart Tolle le pasaba que en el momento que despertó espiritualmente, se reía de las personas que estaban muy apegadas al drama de sus vidas, ¿no? Le pasaba eso. Se le acercaban y le preguntaban y le pedían consejo y él se reía, se carcajeaba, ¿no? La gente se enojaba, se iba enojada. De que, pues, vine con usted para que me ayude y usted se ría, ¿no? Porque él decía, puedo ver la ilusión. O sea, no me río de ti, pero puedo ver la ilusión. O sea, puedo ver que todo esto es un juego que estás jugando. Te la creíste, te metiste, te engañaste y te quedaste en el engaño. ¿Qué queremos? Obvio, como dicen por ahí los memes, ¿qué queremos? Seguro social. ¿Qué queremos? Obviamente queremos que nuestro mundo material se vea con salud, con riqueza, con relaciones bien bonitas, apasionadas. Queremos un novio joven o un marido amoroso o una mujer abnegada, sumisa, linda, preciosa, que nos haga comer, yo qué sé. Queremos un montón de cosas a nivel material. Pero el curso nos enseña, de hecho, la lección de ayer era por encima de todo quiero ver. Que por encima de todo debes de querer despertar para poder despertar. O sea, todo, está bien que quieras todo eso y un carro y todo. O sea, está bien que lo quieras, está bien, quiérelo, no importa. Lo que importa es que por encima de todo quieras estar despierto y saber quién realmente tú eres. Y entonces no te vas a tomar tan en serio ni la riqueza ni la pobreza, ni el amor ni el desamor, ni la fama ni el infortunio. Entonces vas a poder ser dueño y creador de todo eso que está fuera de ti. Y eso es lo que vamos a practicar con las lecciones. Y te repito, durante este mes estuvimos haciendo Oponopono frases gatillo. El día de hoy, vamos a ver cómo vamos de tiempo. El día de hoy sí nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer un poco de frases gatillo, vamos a hacer la meditación con frases gatillo. El Oponopono es un súper aliado en todos nuestros procesos porque es muy práctico y rápido. Y una vez practicando y entendiendo las frases, las podemos usar un montón para todo. Pero funciona porque está alineado precisamente con las bases que usamos acá, que son las bases del curso de milagros. Funciona porque nos lleva a la raíz de que el mundo en el que estamos habitando no es real, de que todo lo estamos creando desde nuestra mente y que nuestra mente puede transformar la realidad. El Ho'oponopono usa el recurso de frases energéticas que llevan a un canal específico, pero no te da tanta conciencia como te da el curso de milagros. El curso de milagros te lleva a una conciencia súper profunda para manifestar. Entonces, por eso es que este grupo es continuo y por eso es que siempre que estás un mes, yo te digo, te invito a que te quedes otro mes, y por eso habemos personas que llevamos meses acá. Hay quienes vienen incluso de clases físicas que tomaban conmigo. Yo tomé clases con muchos maestros antes de animarme a hacer grupos, y obviamente que tu proceso también será de irte empapando y trascendiendo
si así lo decides, de esta dimensión. ¿Por qué? Porque es la dimensión del no sufrimiento. La dimensión en la que paramos de sentirnos que estamos separados de todo lo que queremos, soñamos y deseamos. En el mundo material siempre va a haber sueños, siempre vamos a querer más, nunca vas a acabar. O sea, no existe ese lugar en el espacio-tiempo en el que digas, ya no voy a desear nada. O sea, ¿tú te imaginas eso? Eso es parte inherente de esta vida material. Siempre vas a querer otra cosa. Ya cuando tengas esa casa y ese carro y esa pareja, entonces vas a querer escribir ese libro o dar esa clase o irte a tal viaje. O sea, siempre vas a querer más. Siempre vas a estar, entre comillas, incompleto. O bien vas a estar yendo por sueños o bien vas a estar resolviendo problemas. Pero siempre vamos a estar, entre comillas, incompletos. En la dimensión material siempre vamos a estar buscando completarnos. ¿Por qué buscamos completarnos? Porque en nuestra dimensión real estamos completos. En nuestra dimensión verdadera, en nuestra esencia verdadera, ya estamos completos. Entonces, es una conversación que yo frecuentemente tengo con Ska, que me encanta, porque ella apoya muchísimo a las manifestaciones materiales, ¿no? Entonces, yo le digo, no pienso, o sea, cuando yo digo abundancia, yo no pienso en la abundancia de mi cuenta bancaria, yo pienso en el ser abundante que yo soy, en el ser ilimitado que soy, en el torrente de energía que yo soy. Y luego ya le hablo a mi cuenta bancaria y le digo, ponte con 3 ceros más. Entonces, ya después de que ya conecté con ella, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el curso de milagros. Maravillosa conexión, curso de milagros con otras herramientas como Ho'oponopono, con meditación que vamos a ver el próximo mes. Con Asunción, las chicas que están en Escuela de Asunción también me van a decir sí, o sea, es una super mancuerna, estoy haciendo mi lección de milagros y estoy teniendo mi lista de asunciones. Entonces, súper fantástica conexión, ¿no? Y de pronto, los magos están aprendiendo, para esto uso Ho'oponopono porque hay que limpiar. Para esto, asumo, ¿no? Para esto, trabajo mi lección de milagros. Para profundizar en mi conciencia mental, para eso es el curso de milagros. Digamos que es como una alfombra, como una plataforma sobre la que puedes descansar todos tus aprendizajes. Por eso es que lo usamos. Y nos conectamos con nuestra verdad, con nuestra esencia, quiénes realmente somos, para qué estamos aquí, qué es lo que somos. No es algo que tú puedas definir. Lo que nos dice el curso es, tú no te puedes inventar a ti mismo. Tú puedes inventar una verdad, una realidad alineada a la verdad o una realidad desalineada con la verdad. Tú eres el santo y bendito hijo de Dios. Eres heredero del reino, eterno manifestador, co-creador de la realidad. Ya lo eres. No tienes que pelear con nadie. Ya lo eres. Puedes alinearte a decir, lo voy a crear en mi vida real. O puedes desalinearte y decir, soy un pobre y miserable, sufridor, víctima de las circunstancias. Tienes ese libre albedrío. Tienes ese libre albedrío. Y vas a vivir en tu vida lo que tú elijas vivir. O sea, tu realidad va a obedecer lo que tú digas. Eso va a obedecer. Pero puede ser una verdad alineada. Entonces, no es algo que podamos decir que estamos inventando. No estamos inventando que somos poderosos, porque lo somos. No estamos inventando que somos capaces de sanarnos físicamente, porque somos capaces. O sea, no hay duda. Estamos en un estadio en donde no hay duda de eso. Esa es la verdad. Está alineado con la verdad. Sí puedo, por tiempo definido, estar viviendo una realidad en la que me desalineo con la verdad. Entonces, hay una parte del curso que te dice, la verdadera arrogancia es donde tú te crees pequeño, miserable, insuficiente. Eso es ser arrogante. Y van a decir, a ver, ya me confundí. Yo creí que el arrogante era el que se creía muy chingón, ¿no? Dice el curso, el verdadero arrogante es el que se cree incapaz, insuficiente, miserable, poquita cosa, enfermo, inútil. Esa es la verdadera arrogancia. ¿Qué arrogante eres que crees que tú puedes inventar algo que Dios ya hizo? ¿Te crees que tú eres, que tú te puedes inventar a ti mismo? Tú no te puedes inventar. Ya eres divino, ya eres eterno, ya eres magnífico, ya eres poderoso y no puedes inventarte otra cosa. Tu arrogancia te tiene sufriendo. Tu arrogancia te tiene sufriendo y batallando y creando cosas. ¿Cómo lo creas? Con tu mente, con tus pensamientos, con tus creencias, en la escasez, en la enfermedad, en la separación, en la dualidad,
Eso es lo que nos mantiene separados. ¿Ok? Entonces, si puedes habitar esa realidad, te la puedes inventar y luego habitarla, como si hicieras una obra de teatro y luego te metieras a sufrirla. O bien, puedes salirte de ello y estar en tu verdad. Y decir, esto solo es un sueño. Voy a crear un sueño que es alineado con mi verdad. ¿Y cuál es el sueño? El sueño es todo lo que estamos viendo en la dimensión material. Todo lo que estamos viendo en la dimensión material. Entonces, mi trabajo como maestra de curso de milagros es apoyarte a que te des cuenta que nada de este mundo es real. Que es buena noticia y es mala noticia, nos puede deprimir, ahí desde luego que nos puede deprimir, sí, claro, pues aquí nos esforzamos todos los días. Imagínate, ¿no? Entonces yo les digo, ¿quién tiene más afán de despertar? El que está en el palacio, con todo puesto, con su pareja maravillosa que ya se creó, y entonces le dices, nada, esto es real. Ay, no, no me digas eso, ¿no? Claro que no, pues si ya tengo todo. O sea, el que va ganando en el juego no quiere que esto no sea real, pero igual no es real. Lo que es real es el amor que está de fondo, la sensación de abundancia que está de fondo, el espíritu eterno que manifiesta todo eso, eso es real. Claro que el proceso de maduración que hemos llevado nos hace creer al revés, ¿no? Que el mundo material es real y el mundo espiritual no lo es. Son sueños e ilusiones. Aquí es al revés. El mundo espiritual es el real, porque es el que no va a cambiar nunca. El amor que tú le tienes a tu madre, a tu padre, a tus hijos, ese amor es eterno, no se va a disolver por nada. Tu cuerpo se va a extinguir, pero el amor va a seguir vibrando en este plano. Generación tras generación se va a quedar vibrando. Es una expansión energética. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, tu manifestación energética de amor va a permear más allá de cualquier momento de vida que tú tengas. Y puede llegar a muchas generaciones, así como ahora nos llegan los amores y los cariños, los quereres de nuestros abuelos, ¿no? Que nos quisieron tanto, mi abuelita no se quería morir porque decía, no quiero dejar de ver a mis nietos. La fue a ver una tanatóloga, le dijo, señora, ¿está lista? Porque ya se va. Y dijo, no quiero, y escribí en una hoja, decía mi tía, con faltas de ortografía, pero escribe, no quiero porque se va a graduar fulanita, y fulanito va a ser no sé qué, o sea, no quería dejar de estar viendo ahí, decía, no quiere dejar de estar en el guateque, no quería dejar de estar en contacto con sus nietos, ese amor me llega, cuando yo me paro por la mañana, su fortaleza me llega, su amor me llega, cuando yo abrazo a mi hijo, y me paro la madrugada que le da una fiebre, el amor de mi abuela me llega, y a los nietos que voy a tener les va a llegar, y ese amor es eterno, ese amor no muere, cambia de forma. Entonces, ahí es donde nos vamos a plantar para sentir paz, porque si nos plantamos para sentir paz en mirar la cuenta bancaria, como estamos en éxito, muy felices manifestando dinero, si nos plantamos en la cuenta bancaria, si nos plantamos en la casa, si nos plantamos en el auto, si nos plantamos en mi bonito cuerpo, pues malas noticias, ¿no? Malas noticias. Esa paz está plantada en la arena, ¿no? Está plantada. Qué padre manifestarla, qué bonito, qué bueno. Qué bueno que podamos vernos bonitos y guapos y todo, y la casota, qué padre. Pues sí, pues si puedo elegir, pues elijo la casota, ¿verdad? Si puedo elegir de estar solo, estar empiernado con la pareja, pues con el pareja empiernado, ¿verdad? Se puede elegir, pues si se puede elegir, se puede elegir, buena noticia, se puede elegir. O sea, de que si mi cuerpo me duela, que no me duela, pues que no me duela. Así es, se puede elegir, pero el cuerpo no es lo que tú eres. Ese es el mensaje. Entonces, es un mensaje que es muy potente y muy bonito cuando lo sentimos, lo vibramos, y esa vibración nos va a ayudar a manifestar cualquier cosa que queramos, ¿verdad? Y esa ya es otra enseñanza, entonces no me meto en esa enseñanza, sino en la de irnos a la vibración. Vamos a ver la lección del día de hoy y vamos a hacer nuestro ejercicio de Ho'oponopono para cerrar nuestra última clase del mes de enero. Chicos y chicas que hicieron la lección del día de ayer, ¿cómo se sintieron? Si me quieren escribir en el chat o activar micro, voy a dejarlos activar micros. Ahí voy. Dejo activar micros. Listo. Si alguien me quiere decir, ¿cómo se sintió de estarlo repitiendo? Porque en verdad ahorita se pone exigente el curso. ¿Cómo te sentiste con esa exigencia y esa disciplina? ¿Lo lograste? ¿No lo lograste? Cuéntenos. Mientras voy poniendo la lección.
Cri, cri, ¿sí pueden activar el micro? Bueno, Cari, yo te comento. Silvia. Silvia, bueno. Me sentí bien porque, pues, definitivamente quiero ver. Es decir, quiero despertar y quiero ver la realidad. Y estar en esa paz. Lo que más busco es la paz. Y pues, qué maravilla, ¿no? Saber que... Pues que ahí está a la manita, ¿verdad? Y ya me siento, aunque a veces me bajo, ¿verdad? Sí me bajo, ¿verdad? Obviamente, porque hay muchas cositas que trabajar, ¿verdad? Y a algunas que ni conozco yo creo, ¿no? Que yo digo, bueno, sí sé que tengo esto y esto y esto, híjole, pero quién sabe cuánto más habrá detrás de eso. Y pues ahora es la primera vez que siento que sí tengo esa oportunidad de verdad alcanzar esa paz. Ahora sí siento que antes era pues a ver, ¿verdad? Día tras día y buscar y terapias y tal vez, bueno, ¿verdad? Sí he sido muy bendecida en la vida, eso sí, aparte de todo, pero sí tengo, ya veo ahora sí por dónde está el camino, por dónde darle y pues aquí seguimos y cada vez más abierta, más despierta y en la luz. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias. Estas lecciones son bien importantes. Son pocas las lecciones que el curso nos pide cada 30 minutos estarlas repitiendo. Y hemos llegado a esas lecciones. El año pasado yo les decía, hay lecciones de cada 30 minutos. Y decían, ¡eh! Porque muchos empezamos como que a mitad de año con el curso, ¿no? Y me decían, vamos a ver. Y ahora se está creando una energía súper bonita, como dicen por acá, dice Moni. Me encantó porque somos un súper equipo apoyándonos unos a otros. Si se me olvidaba, siempre alguien me la recordaba. Y gracias a eso, cuando empezaba la loca de la casa, la tranquilizaba. Exacto. Hola, hola, Cari, dice Pau. Una actividad que me apoyó, que nos recordaran la lección en el chat y me parece sentir tranquila al día final y en cuanto yo pensaba cómo olvidarme, me llegaba la notificación de lección del día, gracias. Sí, a mí también me encanta de verdad, y yo la puse en fondo de pantalla, de hecho, la imagen que les estoy compartiendo es para fondo de pantalla, ay, del teléfono. Ahí está. Porque es justo del tamaño, o sea, la estoy mandando justo del tamaño para que si la quieres poner de fondo de pantalla, le jales al teléfono, o sea, le des un cliccito y la veas ahí rápido, ¿no? Y te acuerdes de la lección. Entonces, y el chat está bien, bien bonito que estén recordando. Me ayudó a tranquilizarme por situaciones que pasé ayer. Marta Olguín, muchas gracias. Doris dice, me gustó porque cada que lo repetía me hice consciente que de verdad por encima de todo quiero realmente ver. Ardió ese deseo de querer ver. Gracias, Dori. Sí, exacto. Esa es la intención de esa lección. Por encima de todo, más allá de todo, quiero ver. Buenísimo. Omar Herrera, levantó la mano. Cari, buenos días a todos. La verdad, yo no le entendía esa parte en la cual realmente por encima de todo quiero ver, pero yo creo que esa parte de querer ver es como estar ciego y caminar. Y ver que todo se mueve. Entonces, cuando se mueve, cuando voy, por ejemplo, a correr y se mueve todo, me da una alegría plena. Entonces, yo lo que he dicho, aparte de esa frase, he dicho, ¿sabes qué? El que está mal, el que estoy mal de emociones soy yo y todo lo demás está tranquilo. Bueno, así lo entiendo, ¿no? Porque muchas veces cuando llego a ver, eso ya lo he dicho, cuando llego a ver una clienta, el que voy conflictuado soy yo y entonces llego y... todo lo demás está bien tranquis y yo soy el que va haciendo todos los signos de interrogación. Pues, entonces a eso me quiero referir, que cuando dices por encima de todo quiero ver, yo creo que quiero ver la paz, quiero ver el amor que está en la otra persona. Así lo entiendo. Gracias, Cari. Gracias, Omar. Y fíjate que ese yo que dices, el que está mal soy yo, ese yo te lo voy a poner con letra minúscula. Es un yo pequeño. O sea, ese yo que sufre no es tu verdadero ser. Es el ego. Entonces, el que está mal soy yo, es esa parte tuya ego, pero tu ser consciente es el que se ve reflejado en como dices, en la paz.
en la paz que está más para allá, más en el fondo. Ese es tu verdadero ser, te vas a identificar. ¿Nos identificamos con el pequeñito, con el ser pequeñito sufridor, o nos identificamos con el ser grandioso que somos? Entonces, cuando me cuentas esto, es que te estás identificando con el pequeñito, como dices, complicado o conflictuado, pero vas a irte identificando con el grande, con el grande. Hay una lección muy linda que dice, el que sufre no soy yo. Está muy bueno, porque dices, aquí estoy sufriendo y ese que sufre no soy yo. O sea, te vas a desidentificar del yo sufridor. Uh-huh. Ese que sufre, ese no soy yo. Entonces, tal cual, ¿no? O sea, soy personaje, es un personaje que inventé. Y ahí está, en su drama, ¿verdad? Y es muy bonito el irnos desidentificando. Dice por acá, Ofe, me ayudó a que me recordara la lección y eso me daba tranquilidad. Por encima de todo, quiero ver, me llenó de paz. Yesenia, me encantó de fondo de pantalla porque cada vez que me llegaba notificación repetía la lección. Excelente estrategia. Sí, y yo ayer, fíjense que ayer a mí me daba, de pronto me venían pensamientos de ataque. ¿Se acuerdan que la lección de antier fue estos pensamientos son un ataque contra mí? Entonces, algo que hice fue, ya me estoy haciendo otra vez unos rollos mentales. Entonces dije, este pensamiento es un ataque. Obviamente, por encima de todo, quiero ver. O sea, como que agarré la de antes, la anterior, y luego la nueva, ¿no? Entonces puedes ir jugando de pronto con tus lecciones, cuando ya las vas procesando, como, ay, mira, me estoy atacando con mi pensamiento, ¿no? Me recuerdo a mí mismo. O sea, este pensamiento es un ataque contra mí mismo. Por encima de todo, quiero ver. Pues esos pensamientos en los que nos decimos cosas terribles, son ataques, nos estamos atacando, ¿no? ¿Y qué necesidad tengo de atacarme? Por encima de todo, quiero ver. Como dijo muy bien Omar, la paz que está por debajo de todo, hay paz. Pau. Hola. Sí, efectivamente. Ayer, buenos días. Ayer como me ayudó muchísimo cuando empezaban a mandar la notificación, digo, sí me he puesto algunas alarmas, pero ayer que fue muy intenso, cada media hora, me di cuenta cómo tan rápido en un día puede subir, bajar. Entonces, como que estuve más alerta a mis emociones, fue cansado, para mí sí fue cansado, porque estaba viendo, o sea, estaba, y como tú dices, juntando la lección de ayer y la de ahorita, bueno, antier y la de ayer, como que las empecé a juntar, pero me permitió estar más alerta y también permitirme que si sentía como algo que me incomodara, lo observo y decía la lección y ya no reaccionaba tan locamente como normalmente lo hago, o lo hacía mejor dicho. Entonces sí, para mí sí fue un poquito cansado, pero agradezco que en el chat, la verdad, estuvieran alerta, porque ya cuando empezaba otra vez a notarme, y eso es lo que me llamó la atención, ¿cómo es posible que empezaste en la mañana, por ejemplo, que nos conectamos súper temprano, y ya me fui toda paz y empiezo a hacer mis actividades, y a las 2 horas te quiera subir la loca en la cabeza? Sí, fue lo que me dio como risa, de que no había hecho mi meditación, no nos dejó bien tranquilos, y ¿en qué momento te vuelves tan, tan intenso? Y ahí venían las notificaciones, y lo padre fue eso, que ahí venían las notificaciones. Y entonces, pues sí, gracias, está muy padre. No me había tocado una lección tan, tan exigente, ¿no? O sea, tan exigente, ajá. De estar, sí, y lo más chistoso es que ya al final del día, ¿qué crees cómo termina haciendo una meditación? Y hasta cuando me fui a acostar a mi cama, literal en la noche, dije, ay, no, fue toda una rueda de la fortuna, o ¿cómo se llama? No, montaña rusa. Pero ya no estuve ansiosa, o sea, eso sí me encantó. Sí fue como subir, bajar, pero ya no estuve ansiosa, que eso es lo que yo he detectado desde que estoy contigo, que para mí la ansiedad era demasiado ansiedad, tanto por estar muy feliz o estar muy deprimida, triste, ¿no? O sea, era ansiedad. Y ahorita sí me caché que me permití subir, bajar, pero yo no estaba así de ansiosa. Y ya, gracias. Gracias, Pau. Había una paz detrás de todo esa montaña rusa, ¿no? Había una paz, que el observador, o sea, ya se va generando
el observador de todo mi drama. Así, soy el observador de mi propio drama. Muy bien, muchas gracias, Pau. ¿Levantó la mano Jessy? Por ahí le damos la palabra a Jessy. ¿No? Sí, ¿no? Dice por acá Carolina, no pude ver la de ayer, ¿hay manera de verla en alguna parte? Sí, sí, con mucho gusto te podemos compartir la clase. Lisbeth, es mi primera vez en Zoom contigo, me encanta la manera en que fluye la información que das desde Táchira, Venezuela. Un besote a Táchira, Venezuela, Lisbeth. Y dice, nada más, iPhone, gracias, gracias, gracias. Ok, ya no vi si Jessy, que había levantado la mano, quiso compartir. Vamos a leer la lección del día de hoy. Entonces, las lecciones nos van a ir llevando de la mano para ir creando conciencia. Una sola lección, dice, una sola lección bien hecha, como dice Pau, ¿cómo en un solo día pasan tantas cosas? Dice, una sola lección hecha con profundidad te puede llevar a despertar una. O sea, con que una la hagas, te puede dar como ese, mira dónde estaba, mira dónde puedo estar, ¿no? Una sola. Entonces, si hoy es tu primer día, haz la lección del día de hoy, practícala. O sea, mi invitación es, hazla, practícala, vívela y mira lo que sientes y experimentas. Y esa experiencia te va a llevar a la magia, al poder, a la verdad de quien realmente tú eres. Esa verdad por sí misma no tiene por qué pelear con la mentira. La verdad disuelve por completo la falsedad, ¿no? O sea, la verdad disuelve lo que no es. Hay partes del curso de milagros que dice, puedes hacer milagros en todas las áreas de tu vida. Si no las estás haciendo, es porque todavía no tienes la disciplina suficiente. Tu mente es un caballo desbocado que hace lo que quiere, pero no te das cuenta. No te das cuenta porque lo dejas ahí, tú estás haciendo cosas y la mente está por acá, como dice la loca de la casa, ¿no? En su rollo. Y es lo que pasa cada 30 minutos, pues nos revisamos, nos paramos a revisar, a ver qué andaba, ay, por encima de todo quiero ver. Y entonces, como dice Pau, nos damos cuenta que acá está la ardilla corre y corre. Rita Tello, soy Rita de Perú, por favor también quisiera que me compartas la grabación de ayer y hoy, entré tarde, no estaba segura de la hora, de Perú, gracias. Ok, sí, con mucho gusto, a quienes, porque hemos estado hablando de la lección de ayer, con mucho gusto a los que vinieron de visita les vamos a compartir las dos lecciones para que sepan la continuidad, ¿no? Pero también los invitamos a que se queden y si en el mes de febrero quieren entrar, por ahí ya les pasamos todos los requisitos. Bueno, y además los paquetes, porque va a haber paquetes con otras clases, con las clases de Pau, con las clases de SCA, con Ho Oponopono, que vamos a dar un curso especial de Ho Oponopono. Lección 28, vamos a hacer la lección del día de hoy. Me pongo la grabación para grabar. Lección 28. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos. El que los cumplas o no en el futuro no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos. Y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera. De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que es esa mesa y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado, estás preguntando qué es, en vez de decírselo. No estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas, ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales. Nadie cuestiona lo que ya ha definido, y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas. Al decir, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver. Mas no es este un compromiso exclusivo, es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías de hecho alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa.
Si pudieras abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza, oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella. Se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica estarás haciendo esa misma petición y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tú tu propio dictamen. Hoy llevaremos a cabo 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarla a cualquier cosa que veas a tu alrededor. No solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esa manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se posa y debes mantener los ojos sobre él mientras dices, por encima de todo quiero ver, ejemplo, esta taza de otra manera y me le quedo bien. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. Entonces vamos a hacer la práctica de 2 minutos ahora todos juntos. Respira profundo, voltea a tu alrededor y vas a ir escogiendo objetos. Vas a posar tu vista en un objeto y vas a decir a ti mismo, por encima de todo quiero ver y dices el nombre del objeto. Ese paquete de otra manera. Por encima de todo quiero ver esas llaves de otra manera. Y así vas. Demos los 2 minutos, por encima de todo quiero ver este sillón de otra manera. Y sigue así durante 2 minutos. Yo te aviso el tiempo. Lo puedes hacer en voz alta o lo puedes hacer en silencio para tus adentros. Y listo, hemos completado los 2 minutos. Listo. Ok, 6 veces durante el día de hoy puedes poner tus horarios, cada 2 o 3 horas, poner una alarma, una alerta. Si contamos, por ejemplo, ahorita son casi las 7, 8, 9, a las 9, 10, 11, 12, 1, sí. Cada 2 horas voy a estar yo, si quieren, mandando en el chat. También quien se acuerde, cada 2 horas vamos mandando la frase para que la tengamos por ahí presente. Ok. Son las 7, a las 9, a las 11, a la 1. Vamos mandando en el chat para que sean 6 veces, al menos 6 veces. Y te alinees por ahí. 2 minutos. Son lecciones que son demandantes. Parte de las lecciones del curso nos pide en la mañana y en la noche. ¿Sí? Pero estas primeras lecciones nos piden muy frecuentemente. Y puedes hacerlo todo el tiempo. Tu mente está pensando todo el tiempo. Un montón de cosas. Dice, bueno, de hecho crees que piensas, pero ni piensas, ¿no? Nomás le estás dando vueltas a lo mismo. Dicen que el 90% de los pensamientos son repetitivos. Entonces, cuando la gente me pregunta, oye, ¿cada cuánto repito las frases gatillo? ¿O cada cuánto hago mi curso de milagro la lección? O todo el tiempo que puedas, porque tu mente como quiera, si no le das eso, va a estar rumiando otra cosa. Y va a estar rumiando pura tontería. Entonces, mis afirmaciones, mis asunciones, mis frases gatillo, mi lección de curso, llénala de eso, llénala, porque entonces tu proceso personal de vida se va a reflejar de la misma manera que el contenido de tu mente. Entonces, si tu mente está por acá y no, que fulanito y qué hizo y qué por qué y qué va a pasar, y ansiosa por el pasado, por el futuro, pues la vamos a llenar de pensamientos mágicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la lección específica del curso? Es como una
trascavadora que va a limpiar el terreno. O sea, la verdad es que tú puedes construir lo que tú quieras en el terreno de tu mente, pero el curso de milagros hace limpieza profunda, barrido completo, ¿no? O sea, me vuelve a devolver mi mente milagrosa. Y luego con esa mente poderosa, bien, bien limpia, voy a poder manifestar lo que yo quiero. Muy bien. Vamos a hacer frases gatillo para cerrar, porque yo sé que muchas personas querían terminar la sesión haciendo frases. Las frases gatillo funcionan porque soy responsable de mi realidad y sé que mi mente crea la realidad. Entonces, vamos a hacer la frase básica del Ho'oponopono: lo siento, perdóname, te amo, gracias. Disculpa por el chat brillante en el que estoy. Sí, Caroli. Hay personas en el chat en el que estás, porque hay un montón de chats, es que el WhatsApp tiene límites de grupos, entonces hay un montón de chats ahorita. En el chat en el que estás, ahí te vamos a mandar info, ¿eh? O sea, si tú quieres entrar, por ejemplo, en el grupo de manera continua, te mandamos info por todos los chats que tú recibes información, te vamos a mandar info. Dice Pau, una duda, ¿el texto del curso también lo revisa o solo las lecciones? Si revisamos el texto, pero lo revisamos en Magos. Hay un grupo que se llama Magos. Aquí en Manifestadores solo hacemos lecciones. En Magos hacemos curso, el texto. Estamos por abrir el grupo de maestros. Revisamos el texto de maestros. El curso de milagros se divide en tres. Las lecciones, el texto y el de maestros. ¿Okay? Entonces aquí practicamos las lecciones. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar la lección del día de hoy repitiendo la frase básica de Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. ¿A quién le estoy hablando? A mi mente. A mi mente, que es el vínculo con el todo. Y le estoy diciendo, lo siento, perdóname, pues te dejé ahí un montón de información errónea. Te amo, gracias por ser mi conducto para manifestar la realidad. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Cualquier frase gatillo tiene esa misión, reprogramar la mente hacia lo que quiero. Y hoy vamos a hacer el ejercicio con el curso de milagros. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Vamos a ver el propósito del universo en cada una de las cosas, el propósito del todo en cada una de las cosas. 6 sesiones serán suficientes. En un ratito te mando la imagen para que la puedas trabajar. Dice, ¿dónde puedo ver el curso completo? Perdón, llegué tarde. ¿Dónde puedo ver el curso completo? ¿El curso, la lección de hoy o el curso completo del curso de milagros? Cuando comienzas a tomar el curso de manera mensual, yo te mando un PDF con el curso. Te mando todo el archivo completo de todas las lecciones. También la parte del texto, también la parte de maestros. La lección de hoy les vamos a compartir en el mismo chat donde te invitamos. Te compartimos la lección de hoy. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Nos sentimos muy honrados a quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, los invitados especiales. Qué bueno que te uniste en esta brigada de conciencia. Te vamos a invitar para que vengas en febrero y te quedes todo el mes. Y quienes ya llevan un montón de meses y son activo fijo, y mis amigos muéganos, que yo sé que siempre extrañan que los reúna en grupo pequeño, ya el lunes volvemos a los grupos pequeños. No se preocupen. Y hacer nuestras charlas habituales. Aquí hacemos grupos pequeños. Conforme vas entrando, te voy haciendo un grupo para que puedas compartir con ese grupo de personas. Y ese grupo de personas junto contigo, pues se vuelven una comunidad, como una familia, una hermandad, una... No te sé decir, ¿verdad, Isa? No te sé decir qué es, pero es algo muy fuerte y muy potente que nos acompaña para trabajarnos a nosotros mismos. Cari, gracias por esta oportunidad. Gracias desde Chile. Es curioso, tengo aquí el libro del curso de milagros. Tiempo que no lo abro. Fui a buscarlo. Y al separo estaba justo la lección 28. Ana Pau. O sea, ya si con eso no captas el mensaje. Que dice el universo, ya que si con eso no captas el mensaje, justo estaba en la lección 28, dice. Qué casualidad. Así es. Bueno, pues cerramos aquí la clase con mucho cariño y mucho amor.
Nos vemos el día lunes a todos los manifestadores de manera habitual y quienes decidan tomar el curso durante el mes de febrero. Nos vemos el día lunes con mucho cariño. El día de mañana tenemos clase de Pau a las 5 de la tarde. Clase especial de redes sociales, palitos y bolitas básicos, redes sociales, Instagram, Facebook, Reels, todas esas cosas que son tan fantásticas de usar. Y Pau nos la va a regalar a las 5 de la tarde, es gratuita y también es en esta misma liga, ¿sale? Mañana a las 5 de la tarde. Bienvenidos a la comunidad, no hice la presentación de la comunidad brillante, pero el día de ayer, pues, bueno, si la tengo aquí a la manita, el día de ayer la hice la presentación para los que solo estuvieron en esta clase como invitados especiales. Somos una comunidad de práctica espiritual de manera virtual, empezamos el año pasado. Si tú quieres dar clase de algo, así sea de macramé, eres bienvenido. Hay espacio para todos. Aquí está, comunidad brillante, comunidad virtual de espiritualidad práctica. Tenemos pues, el WhatsApp en el que te contactamos. También damos cursos por WhatsApp bien bonitos. Tenemos las escuelas de éxito manifestadores, que son de una servidora, Asunción, que es de la bella y maravillosa diosa Scam. Diosa de los dioses, asumidores, redes sociales, que es de nuestra máster de máster palitos y bolitas, redes sociales, Instagram más, Doña Pau, y magos, en donde prácticamente estamos trabajando ya personas que pasaron de manifestadores, que ya tienen más de 3-4 meses en manifestadores, y ya estamos viendo a profundidad el curso, y otras técnicas de magia de poder personal. Ska y Pau pues se han convertido en parte de la comunidad de maestros, pero vienen más maestros. En este año estoy segura que se van a ir sumando más maestros a la comunidad, porque pues es un proceso de despertar de conciencia colectivo, y seguramente si tú tienes esa inquietud, pues te apoyamos y te empoderamos para que lo vayas creando. Dice Moni, Ska y Pau son lo mejor de lo mejor. Isa, es una comunidad maravillosa. Y también por ahí algunos líderes sociales, no sin nombres, los vamos a estar impulsando para que estén teniendo sus espacios acá, virtuales. Ya veremos qué hacemos con algunos líderes sociales conocidos, ¿verdad? Anónimos. ¿Verdad, Isa? Delia, ¿verdad, Delia? ¿Verdad, Isa y Delia? Ya las estaré promoviendo, ya las estaré promoviendo a ellos por acá. Bueno, pues les mando un beso y un abrazo con mucho cariño, de verdad. Y nos vemos el día de mañana con Pau. No se pierdan las promociones que vamos a mandar en el WhatsApp para que se inscriban para el otro mes. Yo sé que les había dicho que íbamos a dar tasas en febrero. Quiero avisarles que no, en febrero no, definitivo no. en marzo, denme chance, porque el envío de las tasas es un rollo. Así es que en febrero todavía no vamos a dar tasas, hasta marzo. Dice, miren, voy a dejar que levanten su manita y platiquen ser parte de la comunidad, qué ha significado para ti antes de despedirnos. Quienes se puedan quedar un ratito más, quienes quieran levantar la manita para compartir qué significa para ti ser parte de la comunidad. Cool, no te duermas. ¿Qué significa para ti ser parte de la comunidad? Porque me están por aquí poniendo, ser parte de la comunidad es... Y en vez de leerlo, me gustaría que levantaran su manita y compartieran. Quien lo quiera compartir antes de irnos corriendo a nuestro día. Isha. Hola, buenos días a todos. Ser parte de la comunidad es encontrar esos seres que vibran con la misma energía que tú. Algo lindo que me pasa es que efectivamente, aunque no los conozco de manera física, más que a una persona que está aquí, es como si los conociera de toda la vida. El poder crear ese vínculo de confianza, de energía, para compartir todo lo que vivimos en el aquí y el ahora, es maravilloso. La verdad, el día que no los veo, los extraño. Y siempre les pongo, el día que no los veo, los extraño. Es una energía y una magia que de verdad es una sensación muy grata tenerla. Entonces, algo de las mejores cosas que me pasó en el 2021 fue haberme integrado a la comunidad. Al principio me sentía, y le decía a Cari, yo decía, ¿por qué habla del grupo de manifestadores? Sentía que era como la gente VIP, ¿no? Hasta que me logré integrar, y la verdad es algo que me ha hecho crecer, que me ha hecho reencontrarme, que ha hecho
revalidarme como persona, ¿no? Y eso es lindo porque las personas que están aquí tienen como la misma magia que yo y eso me gusta. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias, Isa, muchas gracias. Un besote. ¿Quién más quiere compartir? Muchas gracias. Isa es súper, súper, súper querida. En verdad es una líder poderosa y linda. Que nos apoyó a lanzar esta escuela de éxito cuando les dije yo, vamos a poder lanzar algo que tenga que ver con ingresos y nos apoyó a lanzar escuela de éxito junto con Delia. Nos apoyaron un montón para que esa escuela ocurriera. Así es que la queremos un montón y estamos muy, muy contentos con ella. Ahora, ya le tocará estar teniendo, ya veremos, estar teniendo grupo. Me encantaría verte coordinando grupos, Isa. Ya platicaremos ese temita por ahí. Elisa, hola Cari, ¿cómo podemos hacernos parte de la comunidad de un curso en particular? Muy buena pregunta. La comunidad en el chat, ya estás en la comunidad por estar en el chat, o sea, en el chat de WhatsApp. Ahí te podemos compartir cursos que son gratuitos en WhatsApp. Los cursos que damos en Zoom tienen una cooperación mensual. Es bien simbólica porque son $25-$30 por curso por todo el mes. O sea, como $30 por 20 horas de curso. La verdad es que está bastante, bastante bien. Y luego hacemos algunos paquetes. O sea, no obstante eso, todavía a veces hacemos paquetes en el que puedes tomar un montón de clases por un precio de risa, ¿no? Ahorita nos vamos a juntar a volver a hacer paquetes porque vamos a lanzar meditación y oponopono separados. Entonces, te vamos a avisar, o sea, vamos a mandar por ahí información y volvemos a hacer una convocatoria. Todavía el día lunes y martes te puedes estar integrando a los grupos, a cualquiera de las clases y puedes tomar de todo. Y está bien padre porque quienes llegan y dicen, ay, nunca se me hubiera ocurrido que iba a terminar haciendo redes sociales, por ejemplo, ¿no? Yo entré aquí por la espiritualidad y terminé poniendo en día mi Instagram, ¿no? Que es algo que nos apoya mucho Pau, por ejemplo. O justamente lo que necesitaba de aprender de Asunción y en el momento que lo necesitaba y requería asumir algo para que transformara mi realidad material y ahí estoy, ¿no? Entonces, también en el mes de diciembre tuvimos el apoyo del doctor Jonathan Murillo que dio clases de salud. Entonces, también si hay maestros que quieran irse lanzando a los grupos de Zoom, adelante. Y por ahí alguien, incluso voy a tener una clase para maestros. Oye, ¿cómo generar mi propia comunidad de maestros? Que es algo que podemos apoyarte a crear. ¿Alguien levantó la mano, Cari? ¿Me parece? ¿Que había levantado la mano? Ok, dice Moni. Yo te escribo, Cari, me está fallando el internet. Por eso quité la cámara. Pero me dice, esta comunidad es mi familia. Yo llegué en agosto del 2021 y para mí ha sido una muy buena guía porque gracias a los que nos enseña Cari puedo tener claridad en lo que quería y sobre todo retomar mis enseñanzas espirituales que ya le estaba soltando. Gracias amigos de Comunidad Brillante por su apoyo y por estar en mi vida. ¡Ay, gracias Moni! Te queremos Moni Brambú. Te mando un besote para todos, un abrazo, nos vemos bien pronto, me encanta haberte visto, Clara, Elena, bien atenta, me encanta haberte visto por ahí, Ale Aguilar, un beso, un abrazo hasta esas partes remotas del mundo, hasta Ecuador, hasta Perú, hasta Venezuela, hasta Argentina, un beso y un abrazo y todo México, con todo mi amor, qué bonito habernos reunido este día y esta mañana. Que Dios te bendiga, te acompañe. Nos vemos el sábado quienes estemos por acá, el lunes. Que tu corazón se llene de mucho amor, que los milagros habiten en tu día, que surjan cosas que te digan sí. Que pasen cosas que te digan sí, 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 la magia existe, sí. Sí eres capaz de crearla, sí tienes poder. Que esos brillos comiencen a manifestarse dentro y fuera de ti para que te des cuenta que eres llamado a algo grande y poderoso y bonito. Más allá de cualquier miedo, más allá de cualquier susto que hayas tenido, cualquier momento difícil, ¿no? Ahí está esa lucecita que empiece a surgir en ti, en verdad. Y bueno, ya que estamos acá, dejen ver si les pongo el de depresión y ansiedad. A mí me ven sonriendo, pero también he tenido depresión y ansiedad. De que, ¿cómo eres tan tenaz con el curso de milagros? Ah, es que yo vengo de la depresión, o sea, entonces yo dije, depresión estás intensa, yo estoy más intensa,
O sea, ansiedad, tú estás intensa, yo estoy peor, vamos a ver cómo estaba. Ayer les compartí un videito de depresión y ansiedad, y entonces ya estamos en los bloopers. Nos estamos despidiendo, bye, 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 y el que se quede va a ver el blooper del video de depresión y ansiedad. Esos estados mentales se disuelven por completo. Yo le decía a Silvia hace un par de días, te lo prometo que no va a regresar. Te lo prometo que no va a regresar. Una promesa que puede cumplir esta técnica y esta práctica es que no va a regresar. Los estados mentales se vuelven realmente óptimos. O sea, tu mente dominando el proceso de tu mente se vuelve tu mejor aliada. Déjame ver si me encuentro el videito que les voy a tomar. Hecho está, Cari, hecho está. Hecho está. Ya estoy feliz, yo estoy maravillada. Ya está. Esa paz que siento y seguiré sintiendo va a ser, no, hombre. Quiero encontrar el video y no lo encuentro de todos los mensajes de por encima de todo, quiero ver por encima de eso. ¿Cómo me reí? ¿Lo puedes sacar de WhatsApp a lo mejor? ¿Cómo me reí con eso? Ahí está, ya lo encontré. Funny. I suffer from anxiety and depression. How do those two? Paro de grabar. Bueno, se graba, se va. I suffer from anxiety and depression. How do those two energies go together? Like, ah! Oh. Ah! Oh. I'm afraid of the future. I regret the past. How did this happen? I blame myself. I need to face my fear. I gotta lay down. Dice al final, parece chiste, pero es anécdota. Bueno, pues, que Dios te bendiga. Ahora sí, nos despedimos con mucho cariño. Un abrazo cibernético y nos chateamos, nos whatsappeamos y nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga. Un beso, mil bendiciones. Bye, bye, bye. Bye, Caro, bye, Mai. Bye, Clara, bienvenida. Me encantó verte. Me encanta la energía, de verdad que llega, ¿eh? Llega tu energía. Cuando prendes la cámara y yo te veo, Elisa, llega la energía. Bye. Nos vemos, pues. Un abrazote.